Ya estoy en su móvil. No se pueden disparar los cañones. Antes sí que se podía, se podía subir en los cañones. Ahora no. Antonio, cuidado, cuidado con las gracias. Mira que bien baila aquí el río Seras. Mira qué gracias es el Antonio. Vamos, que se cree gracioso, que no es que lo sea. Porque gracia tiene lo mismo que una bata en los cojones. Ahora coge, se coge el coche y se da solo, ala. Cuando le ataquen a llorar. No te preocupes que no llora. Aquí te dejo un francotirador, por si quieres. Llevo dos ya. Dos francotiradores. Sí. ¿Aquí quieres dos? Pues si me falla uno. Vamos a ver. Que me hace falta el zumo del bueno. Yo lo tengo. Y ahí hay gente mala. Espera que usen el francotirador, a ver. Toma, de uno. 263 sacado de golpe. Va, este no. Ya, sí, otra vez. 263. Y se ha quedado cuatro patas. Espérate, a ver si vente, le puedo interrogarle. ¿Le vas a interrogar? Sí. Ahí tienes a su compañero. Ya no está muy lejos. Y más gente aquí. Otro. ¿Le quieres matar a este? Ah, mira, ahí viene el compañero. Venga, mátale tú, Antonio. Voy a ver el compañero. ¿Dónde está? Ya me ve. Lo he visto, pero no. Este es Bobo construyendo por aquí. Me hace falta zumo y me hace falta de todo. Por aquí estaba el otro, pero no sé dónde se ha ido. Se habrá ido de vacaciones. No sé. Pues aquí en esta casa que me he metido yo. Ahí está, en esa casa. Hombre, paso se he oído. Sí, pero no está en esta casa, estamos allá. Coños, está ahora.
Aquí hay algo azul. ¿Dónde hay un botiquín? Pues no. Ay, botiquín. ¿Y por qué te pasa? ¿Qué te han dado? Joder, que me dieron, Antonio. Botiquín y unos zumos gordos y uno pequeño de bata. A ver. Gente, ahora sí que le veo. Está aquí donde estoy yo, ¿eh? Aquí tengo zumo grande. Bueno, qué hostia me he pegado. Con dos de vida me he quedado, Antonio. Con dos de vida me he Pero quedado. bueno, Río Seras. Como haces esas rampas tan complicadas, pues. No, sí, al final te voy a la culpa de que tú no sepas subir. Tengo pequeños. Tengo pequeños. A ver, que te les llevo. Que te les llevo. Te voy a poner al lado Voy del a poner al grande. lado del grande. Pequeños no me hace falta. Lo que me hace falta es otro botiquín, pero urgentemente. Aquí tienes uno Aquí grande. tienes uno grande. Al que te le bajo. Al que te le bajo. Que ya suba, Antonio. Y una, aquí hay una. Aquí hay una. ¡Bah! Ahora me. Un pez. Antonio. Veinticinco mil puntos me acaban de dar, Antonio. Pues debe ser por eso, porque por otra cosa. Me hace falta. Encontré un botiquín por fin. Hecho moverse, estaba aquí para el cabrón. Para el cabrón. Edificio, pero no se movía. Ten cuidado que al final te acabará encontrándolo a ti. Ahora le encontré a uno. Yo creo que era vos. Cuidado que hay otro.
Se oyen más tiros, ¿eh? No, no, ya estoy a tope de... ¿Les has matado tú? Creo que eran Hollywood. Venga, vámonos. Diez y número doce. Es que le pegas unos meneitos. No tiene intención. ¿Se irá por ellos? Por aquí atrás, ven por aquí atrás, ven por aquí atrás. ¿Qué te vas a ir en coche volando desde el tejado? Madre mía, madre mía. 9-5. ¿Cuál has encontrado? Ocho, 8-4. Hostia, si yo supiera usar este. Mucho, Antonio. Ocho, cuatro, Antonio. Cuidado con el bazooka. ¿Te hace falta misiles? Ha habido un momento hace un rato que se ha empezado a oír peor. Hola, buenas tardes. Ahí le estás rozando, la esponja. ¿Sí estoy rozando la esponja? Sí. Arañándola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora se te oye mucho. ¿Ahora? Mucho se me oye. Sí, vamos, bien. A ver ahí. A ver ahí. Ahí mejor, ¿no? Ahí mejor, ¿no? Muy bien, Antonio. Ahí de puta madre. 8-4, 7,
7-4. Pasaba antes y pasaba otra vez. Seis tres, Antonio. Joder, hay que ganar como sea, Antonio. Y uno ha explotado. Ahora hay que explotar un poquito, explotar un poquito. Sí. Tiro una pistola. Tiro una pistola. Cinco. Me ha parecido ver un helicóptero. Bueno, hostia, cuidado. Agáchate, 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 agáchate. Están a cañonazos, Antonio. Ya las veo, ya las veo. 20 pigubi. 20 pigubi. 5 quedamos, ¿eh? 5 quedamos, ¿eh? Pero a ver si, pero a ver si. Si les dejas localizar allí. Venga, ataque final, Antonio. 4-2. 22, 25. Venga, métele presión, Antonio. Cuidado que no te den. ¡Toma! Ciento y pico le he sacado. Joder, qué lento es esto en cargar. Pero mira, a ver si le... Yo estoy... Bueno, hay que ir ya como los hombres. Cara a cara. ¡Toma! ¡Toma! ¡Antonio, te lo has hecho tú solo! ¡Antonio! ¡Acojonante! ¡Dios mío! ¡Bendito sea Dios! ¡Una racha absolutamente... Ay, señor. Nefasta, pero que Antonio rompe con una magistralidad acojonante. Madre de Dios, cómo se ha cargado. Los cuatro últimos, Antonio, prácticamente. Madre mía. Sí, todavía no sé ni cómo le damos, Antonio. Cuatro guerreros en el campo de batalla. Claro, pues no la había usado. Una semana. Vamos a volver a la sala a ver si es que nos dan el palo. Madre de Dios, cuánto le echa de menos de faltan paragüitas. Madre de Dios. 8 días. Ahí está, paraguas real. ¡Hostia! Con un tocadiscos. Madre que me parió. Madre que me parió. A ver. Pero me voy a quitar el traje igualmente, ¿eh? A ver. Voy a poner aquí yo. ¿Ves? Ahora ya sí que me faltan cosas de la semana 1. Inflige daño a oponentes con minigun o explosivos. 60 de 500. ¿Con minigun? ¿Con minigun? ¿Con minigun o con explosivos? ¿Qué iba a hacer yo? Cámbiame el traje. Por eso me parecía a mí que con minigun, digo, si con minigun no. Pero claro, si vale explosivos, pues con explosivos sí. Es que la minigun solo la tiene ahí el Eminem y poco más. No lo sé, no lo sé. Sí que la he visto un día por ahí tirada, pero. ¡Uf! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Señor, qué cruz. Bueno, ¿revemos corona o no? ¿Corona o no? ¿Qué hora tenemos? 5:20. Pues te voy a decir una cosa, Antonio. Lo vamos a dejar en la cúspide. Vale. Porque así nos dura más. Porque si no, con lo que nos ha costado conseguirla.
¿Hoy qué es? Hoy es domingo ya, ¿no? Sí. Eso es malo. Prenda lo que me pone esta patina. Bueno. Pues mañana vas, Antonio. Vale. Hasta luego.